Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo está? Los hijos de la Parero. Quiero saludarlos desde ahora y quiero decirles, le amo. Quiero decirles de que ¿cuándo fue que fuimos? Hace 2 años estuve con ustedes y la verdad que los traje en mi corazón por ser un pueblo fiel, un pueblo leal a la casa de Dios, a la casa del alfarero, un pueblo leal a su pastor, a su pastora. Y quiero que sepan que ustedes siempre están en mis oraciones. Les amamos, les bendecimos, les extrañamos. Estamos trabajando fuertemente con lo de la residencia de su pastor. Ya prácticamente él puede viajar. Él, si quisiera irse para Argentina mañana, lo puede hacer. Mas, sin embargo, tenemos que hacerlo con sabiduría, porque en un país como los Estados Unidos, usted tiene que hacer las cosas en orden, porque si usted no las hace en orden al 100%, y si algo usted no hace exactamente como la ley manda, usted puede tener problemas. Pero quiero que sepa que ya los papeles del pastor están, ya él puede viajar, pero queremos aumentar el milagro. Fuimos por la residencia y ahora mismo estamos esperando ya los papeles para su residencia totalmente, y entonces vamos a poder viajar. Yo voy a viajar con él para la Argentina para que hagamos esas cruzadas de avivamiento, de sanidades, de milagros, de prodigios. Y quiero que sepan que ustedes son el remanente, ustedes son parte del remanente. ¿Qué es un remanente? Un remanente es aquella parte de un grupo de personas selectas que en un movimiento, en un sacudimiento, en un problema y en una dificultad, permanecieron de pie en una casa, en una familia, en una iglesia, en un ministerio. Ustedes son la familia del alfarero, ustedes son el remanente de la familia y de la casa del alfarero, y si ustedes han permanecido, con ustedes el Señor va a levantar un remanente fiel y justo, un remanente leal, un remanente que le crea a Dios por la sanidad, por la liberación, por los milagros, por los prodigios. Si usted es parte de la familia del alfarero, en esta hora dé un grito de júbilo, una sus manos y dele un aplauso al Señor, porque Dios está en la casa del alfarero. Dios está con ustedes, Dios camina con ustedes, Dios se mueve a favor de ustedes. Miren los milagros tan poderosos que acabamos de estar viendo ahorita. Hay un mover supernatural, sobrenatural de Dios. Hay una unción que está en la casa del alfarero y es el ADN de la casa, el ADN del Padre. El pastor Milán es el Padre espiritual de ustedes, y hay un manto de liberación, hay una unción de liberación que fue desatada sobre su vida y hoy está siendo desatada sobre ustedes. Yo quiero darles una palabra de ánimo y una palabra, quiero edificarlos con una palabra. No teman, porque Dios está con ustedes. A Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos oír. A Dios no lo tenemos físicamente con nosotros, pero tenemos a su Espíritu Santo. Ahora mismo, ustedes no tienen físicamente a su pastor Milad ahí, pero la Biblia dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Así que en esta hora, todos los días que el pastor predica, usted tiene a su pastor ahí con usted. Aunque usted no vea a su pastor está ahí. No permita que ninguna persona de afuera, que ninguna persona de otro lado, venga a comerte la mente, venga a comerte los oídos, porque tú tienes un pastor. Tú tienes un pastor, tienes un padre espiritual y se llama Milad Soleimani. Tú tienes una pastora y se llama la pastora Sabrina. Ellos están con ustedes, aunque no los vean, aunque no puedan estar físicamente con ustedes, ellos están ahí. A Dios no lo podemos ver, pero eso no quiere decir que Dios nos abandonó. No quiere decir que Dios ya no está con nosotros. No quiere decir que Dios nunca va a regresar. Cristo se fue hace más de 2000 años al cielo y Él dijo una promesa. Yo regresaré, he aquí, dijo Él, que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Wow, la palabra galardón es un regalo. Muy pronto el pastor Milad estará con ustedes, yo lo estaré acompañando, vamos a hacer esas cruzadas de milagros allá en, ¿cómo se llama el lugar ese famoso? En Solano. No, el la acción de Solano. No, donde están los artistas.
En Luna Park. En Luna Park. Nos vamos a tomar Luna Park. Y vamos a hacer una cruzada de milagros que va a afectar no solo Buenos Aires, sino toda la nación de la Argentina. Vamos a proclamar Argentina para Cristo, que Argentina se levanta. Si usted es argentino, póngase de pie en esta hora. Prepárese para traer sus diezmos y traer sus ofrendas y darle lo mejor a Dios en esta noche, porque hay sanidad, hay milagros en la casa del alfarero. Ahora mismo, cuando usted esté ofrendando, por favor, después que ofrende, quédese allí cerca del altar, porque yo quiero orar por los enfermos. Quiero orar por un milagro financiero. Veo personas que tienen dinero retenido. Veo personas que están padeciendo enfermedades en el estómago. Veo personas que están padeciendo dolencia. Veo personas que les dio el COVID y quedaron con algunos síntomas raros. Y el Espíritu de Dios los quiere sanar. El Espíritu de Dios te quiere libertar de toda mentira, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Prepare su corazón para diezmar y ofrendar en esta noche y darle a Dios lo mejor. Puede pasar con su ofrenda, prepare su ofrenda, dele de lo mejor a Dios. Oh, dice ellos, los hermanos van a llevar los sobres. Ahora mismo los hermanos van a repartir los sobres para que usted pueda preparar su ofrenda. Yo quiero que usted no lo haga a la carrera, no lo haga con ansiedad. Medite en su corazón y dele lo mejor a Dios. Dios va a tocar en esta hora. Puede ser que lo que tú hayas decidido ofrendar no es lo que Dios había puesto en tu corazón. Así que en esta hora tome su tiempo. Le voy a dar entre 2 y 3 minutos para que usted medite en su corazón y dé su mejor ofrenda en esta noche. Dios está allí. Dios está en ese lugar. Y Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Él quiere liberarte. La casa del alfarero es una casa de milagros, es una casa de restauración, es una casa de adopción. Yo quiero decirle una cosa bien poderosa mientras usted prepara su ofrenda. Usted no está huérfano. Usted no está huérfano. Lo voy a repetir. Usted no está huérfano. Tiene un padre y tiene un pastor aquí en los Estados Unidos. Estamos levantando el alfarero aquí en Miami. Estamos trabajando fuerte de la mano con su pastor y con su padre espiritual. Y vamos a levantar el alfarero aquí en la ciudad de Miami, en la pequeña Habana. Estamos trabajando fuerte. Muy pronto, muchos de ustedes van a tener visa. Van a poder venir a visitar y a gozarse aquí en el alfarero también. Porque el alfarero está en las manos de Dios y Dios está en el alfarero. Así que prepare su ofrenda y dele, prepare su diezmo y dele lo mejor a Dios en esta noche. Hay sanidad, yo siento la presencia de Dios. Hay sanidad, hay un movimiento, hay una unción ahí. Hay corazones que están siendo tocados y hay personas que están siendo sanadas. Okay. Voy a orar por la ofrenda ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro para que esa ofrenda sea santificada, para que esos diezmos sean santificados. Oro para que tú, Señor, te manifiestes como el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que liberta. Hoy rompemos toda maldición de pobreza, toda maldición de brujería, de hechicería, toda maldición de enfermedad. Declaro que a través de tus diezmos y ofrendas viene un rompimiento sobre tu vida. Puedes pasar a ofrendar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pase corriendo a ofrendar al altar. Traiga su ofrenda y el Señor le va a proveer. El Señor le va a sanar. El Señor le va a restaurar. El Señor le va a libertar en esta hora. Hay milagros pasando ahora mismo. Que los colaboradores pasen ya. Oh, la gloria. Oh, la gloria. Oh, la gloria. Cantaré. Dale. De tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión.
siempre, no póngase de pie, alfarero. La presencia de Dios está ahí. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. La presencia de Dios está ahí. Yo puedo sentir la presencia de Dios desde allá, a través de la adoración. Se respira en el Espíritu de adoración, se respira la presencia del Espíritu Santo. Si usted llegó enfermo, si usted llegó oprimido por el diablo, si usted se siente que está endemoniado, que está turbado, que está deprimido, en esta hora levante sus manos al cielo, levante sus manos a Rabachete de Macara Boceta, RGTE de Boceta de Deporte, RGTE Maya Cinta Rama Tata de Mosca, RGTE de Boceta, se van a empezar a romper cadenas. Ahí veo el poder de Dios manifestándose sobre su vida. Hay personas que están siendo liberadas, que están siendo sanadas ahora. Usted ha venido por un milagro, si usted ha venido por una respuesta de Dios, si usted ha venido a buscar el favor de Dios, yo quiero que salga corriendo para el altar a la cuenta de tres. 1, 2, 3, salga corriendo para el altar ahora. Ahora salga, 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 salga para el altar, porque el poder de Dios está ahí. Los músicos sigan adorando, por favor. Sigan adorando, sigan adorando. Los músicos no paren de adorar, no paren de adorar. Si usted ha venido por una necesidad, salga, salga, salga corriendo de la silla. Pero por favor, tome acción, tome movimiento, salga de ahí, venga a la casa. Pero si usted está oprimido, si usted está pasando una necesidad, si usted ha venido por una petición personal, si usted tiene problemas familiares, problemas de familia, problemas de matrimonio, problemas de la casa, venga al altar de Dios en esta hora, y el pastor tal va a estar orando por ustedes, va a estar hablando, va a estar desatando el corazón. Así que venga al altar, todo el mundo allá atrás, por favor, venga al altar, toda la iglesia allá atrás, venga al altar, venga al altar. Corten el retorno, por favor. Corten el retorno, por favor. Que te releboceta. Oh, wow. Ese altar está en fuego ahora mismo. Ese altar está en fuego ahora mismo. Ese altar está en fuego ahora mismo. Allá atrás, la gente de allá atrás. Por favor, chequeen, córtenme el retorno. Necesito que toda la gente de atrás venga al altar. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, corra. Corra al altar. Cristo está esperando por usted. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida eterna. Salga de allá atrás, venga, por favor, no se quede, no se quede. Queremos orar por usted, queremos desatar una palabra, queremos desatar el fuego de Dios, la liberación del Espíritu Santo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vamos a desatar sobre su vida. Levante sus manos ahí donde está. Los dejo con su Padre. Pégala, hay una noche de fuego. Hijo, corta el retorno, levante sus manos, levante, levante. Ya hoy Dios quiere actuar, hoy Dios que guíala. Padre omnipotente, adora conmigo, ¡éala! Mi Padre omnipotente, hemos visto tu poder, y tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Desamparas los que en ti confían, y nuestra fe solo estará en ti, y mi fe permanecerá en ti, y grande tu amor, oh Dios. Seas para siempre.
Cristo. El fuego del Espíritu Santo que lo verá ahora. Fuego, 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 María. Toma autoridad sobre todo espíritu. Toma autoridad en el nombre de Jesús sobre todo espíritu de enfermedad, sobre todo espíritu de opresión, sobre todo espíritu de las tinieblas. Y en esta hora se manifiestan y salen, se manifiestan y salen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los enfermos son sanos, los oprimidos por el diablo son libres. Ahora, por el poder de la sangre de Cristo, ahí donde están, reciban, 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 reciban. Sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre ahora. ¡Sé libre ahora! 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 ¡En el nombre de Jesús! Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. ¡Fuera, fuera, diablo! ¡Fuera! ¡Suelta las almas! ¡Suelta los cuerpos! ¡Suelta las vidas ahora, 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 ahora! ¡Fuera, diablo! ¡Se te revoque, revoque! Chita la marcanta la bochita.
the blood of Jesus now. Yerre mokoto nebasata. Yerre kete leboseta. Darama kia la. Yabashete lebokoro boshete lebanda reboseta. Reposeta. Wow, ahí está el Espíritu de Dios, sigue liberando. Sigue. Wow. Sigue liberando el Espíritu de Dios. Levante sus manos ahí y adore. Si usted fue libre, adore. Si usted fue libre, adore. Y grande es tu amor, oh Dios. Ven, alay, abajo, cielos, tu fuego. Oiga, oiga. Tómese, ve la mano, ve el hermano al lado, no tenga miedo, tómese, ve la mano. Hoy es una noche diferente. Y a la cuenta de tres el Espíritu Santo va a tocarlos a todos. No me mire a mí ni al pastor, busque el Espíritu Santo, cierre los ojos. Y a la cuenta de tres la banda va a sonar con fuego. Chaya lama, chala jamá, suelta las lenguas, hijo, suelta las lenguas. Y alaya, manda lama, y alaya, toma el libro de los hechos, Pentecostés, dice que estaban todos grandes en un mismo sentir. Y alaya, manda lama, y alaya, crece la flor, ahí está, fuego, abre la puerta de uno, ahí está, y alaya, manda lama. Prepárate que viene el milagro, viene el rompimiento, viene el control. Allá va, alto, sótalo, quédate, sientes el fuego de las plantas de tus pies para la punta de tu cabeza. Ahora, tómalo, fire, fuego, abre la puerta de luz. Ahí viene, ahí se prepara la banda con más. ¡Fuego! ¡Padre a la puerta! ¡Entren! ¡Tómalo! ¡Fuego de Dios! ¡Recibe! ¡Fuego del Espíritu! ¡Fuego del Espíritu! ¡Ahí está! ¡Tómalo! ¡Ahí está! ¡Recibe! ¡Poder y unción! ¡Poder de Cristo! ¡Fuego! ¡Ponga las manos ahí! ¡Y los milagros ocurren! ¡Fire! Libre por tu sangre, libre soy. Libre por tu sangre, libre soy. Sano, prosperado. Sano y prosperado, por tu sangre yo soy. Ponga su mano en su frente, hijo, vía conmigo, Señor Jesús. En esta cuarta noche, Espíritu Santo, me ha sanado, me ha liberado, me ha prosperado, y vendré las tres noches que restan. Para que yo y mi casa seamos bendecidos. Y a ti reprenda el diablo. Y le ordeno cualquiera sea su nombre por la sangre de Cristo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena mi lugar con tu presencia. Y a descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, prepárate. En esta noche, me declaro libre de toda carga, de todo principado, de toda potestad, y vendré las tres noches que restan para que yo y mi casa seamos bendecidos con la santa sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Cuánto se va bendecido? Me dice, ¡amén! ¡Amén! Una noche que el Espíritu se movió con todo. Pastor querido, nos despedimos. Dios me los bendiga, hijos amados, sobrinos. Dios los guarde, que Dios los proteja. Hasta mañana, vuelva pasado mañana.